Con maracas, cuatro y arpa les venimos a trobar, antes que llegue Cuaresma pa' podernos preparar. Con el santo evangelio de Jesús el buen Señor, asistiendo a la misa y limpiando el corazón. Pues el miércoles que viene ya es el de la ceniza, y debemos prepararnos a conciencia y sin prisa, para así purificarnos con ayuno y abstinencia, compartiendo de lo nuestro con amor y sin soberbia. Jesucristo predicaba y decía al enseñar, que si un ciego guía a otro, pues los dos se caerán. Que un discípulo que estudia no es más que su tutor, pues al terminar sus clases será como el profesor. ¿Por qué te andas fijando en el ojo de tu hermano? Y si tiene una mota, ¿quieres ir a criticarlo? Antes de mirar al otro, mira bien tu propia vida. Debes reparar tu ojo donde llevas una viga. ¿Cómo puedes atreverte a decirle a tu hermano, déjame limpiar tu ojo sin fijarte en tu pecado? Una gran hipocresía es la que tú vivirás si no limpias bien tu ojo para poder ayudar. No hay un árbol que esté sano y que dé frutos dañados, ni tampoco un árbol malo que nos dé unos frutos sanos. Cada árbol se conoce por su fruto y su sabor, y en las zarzas es que hallamos solo espinos y dolor. Es por eso que es bueno sacar el bien del corazón, pues adentro está lleno del tesoro del amor, mientras que el que es malo atesora la maldad, y de lo que tiene adentro es que saca todo el mal. Y el maestro hoy culmina resumiendo con tesón, que la boca siempre habla de lo que hay en el corazón. Si queremos ir al cielo hoy debemos empezar por limpiar nuestras conciencias y el pecado confesar. Las hermanas trovadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento, vaya el domingo a misa.